Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en la comunidad de La Guama, en esa ciudad, dejó la trágica cifra de una persona muerta y otras cuatro heridas. El fallecido era el reconocido ex beisbolista Nelson García. Familiares de este hoy lloran su pérdida. Bueno, yo cuando a mí me dijeron que había tenido un accidente, que iba para La Guama y que había impactado con una guagua. El hermano mío que estaba mal, porque cuando me dijeron, eso fue lo que me dijeron, que iba en el carro y impactó con la guagua. A todo eso, ¿sabes lo que era el valorado en el deporte? Sí, desde chiquito le gustaba el deporte. Fue selección nacional, los juegos, viajó. Nelson Guama fue un hombre que aportó mucho aquí en el deporte, fue inspiración de los niños, para que los niños siguieran su paso, y fue una pérdida muy fuerte aquí en el deporte, en la comunidad y en San Francisco entero. García falleció en el lugar del accidente producto a los fuertes golpes recibidos en distintas partes del cuerpo. El fallecido conducía un carro marca Toyota modelo Camry, color verde, en el cual fue impactado por una camioneta de transporte público de color blanco. Los heridos, quienes son residentes de la ciudad de Santiago, se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.